nos ubicamos en una ciudad llamada Libra, la cual está dividida en dos partes, Upper Town y Outside Town, cuya única conexión es un puente, el cual obviamente representa la distancia y desigualdad del sitio, siendo Outside Town un lugar lleno de criminalidad, pobreza y corrupción. Sin mencionar que la ciudad de Libra esconde un oscuro secreto, ya que es manejada en las sombras por una organización llamada el Consejo Invisible, el cual está comandado por una mujer peculiar de nombre Vega, quien parece querer encontrar a toda costa a Ben, el protagonista, un hombre extraño que deambula por las calles de Outside Town. De esta forma conocemos a uno de los personajes principales, Summer, una policía novata recién transferida a la sucia ciudad de Outside Town, quien pronto ve como un sujeto le roba a una señora, por lo que se baja del coche para ver a la mujer y luego corre a detener al ladrón, dejando el auto abierto y encendido, ante lo cual la señora no duda en aprovechar. Sin embargo, esto no impide que Summer vaya a buscar al malandro, aunque para su mala suerte es atropellada. O bueno, eso quizás pudo haber pasado, pero no pasó, ya que Ben le salvó la vida para luego irse a buscar al ladrón. Así que cuando Summer encuentra al malviviente, lo ve todo hecho pelota, ya que Ben llegó primero que ella. Luego, la policía aparece, y Summer se presenta a sus nuevos compañeros, quienes le dan la bienvenida a la corrompida ciudad de Outside Town. Seguidamente, los sujetos hacen toda la apurada y cierran el caso del ladrón que apareció muerto de la nada. Y mientras tanto, la protagonista comienza a darse cuenta de cómo funcionan las cosas acá, ya que cuando va a buscar su coche, un sujeto le cuenta que una mujer lo vendió. Por lo que ya nuestra protagonista, estando en su casa, habla con su madre y trata de no preocuparla, diciéndole que va a encontrar qué hacer. Posteriormente, al otro día en su trabajo, la protagonista es introducida en la ciudad por su superior corrupto, dándose cuenta que hay una calle liberada, en donde los vendedores de sustancias y el resto de gente de malvivientes hacen sus cosas. Sin embargo, Summer le dice que eso le parece malo, pero el policía corrupto le asegura que pronto se va a corromper. Ella esa misma noche, en las calles de Outside Town, se puede observar como el monstruo de agua aparece y desvive a varias personas, por lo que Ben entra en escena nuevamente y lo enfrenta. Por lo que cuando el bicho de agua ve que su rival tiene poderes eléctricos, le pregunta si él también los obtuvo del profesor. Pero Ben no entiende a qué se refiere. Pero bueno, esto no es lo importante. Lo importante es que ambos se terminan enfrentando. Y luego de unos cuantos pim pum pan, el bicho de agua se va con su culo acuático roto. Sin embargo, cuando se recupera, dice que va a acabar con la vida de más humanos. O de lo contrario, no podrá calmarse. Entonces ya más tarde, encima de la parte más alta de un puente, Ben se reúne con sus aliados. Y se tratan de un chico llamado Velo y una chica llamada Vela. Así que entre ellos hablan de cosas de gente sobrenatural. Por ejemplo, mencionan que si ayudan a los humanos, se volverán como ellos. Cosa que los dos jóvenes no terminan de creer. Pero Ben, en cambio, sigue esas palabras como si fueran una religión. Y al mismo tiempo, en una fábrica abandonada, el monstruo de agua hace pelota a un curioso. Pero por suerte, el amigo del chico se las arregla para esconderse y llamar a la policía, aunque tras eso la criatura lo hace cagar. Y tras sumar estas muertes a su contador, el sujeto se dispone a encontrar al profesor para que lo haga más fuerte y de paso lo cure del daño que le hizo Ben. Sin embargo, el protagonista llega ante el sitio, comenzando así una pelea que parece dominar. Pero en ese instante aparece Summer, quien sin dudar interviene. Pero vemos que las balas no le hacen daño alguno al enemigo. Y en un intento de evitar que el bicho se descontrole, Ben es herido y queda hecho pelota. Aunque no obstante, el policía corrupto compañero de Summer aparece con refuerzos, pero terminan siendo rebanados en dos como si fuera un sándwich. Aunque tranca, no todo está perdido para Summer, ya que Ben se convierte en un monstruo feo, pero noble, que se enfrenta al bicho acuático. Y en un pim pum pam, logra vencerlo con sus poderes eléctricos potenciados, y así resolviendo el problema. Sin embargo, la protagonista se altera un montón al verlo cambiar de forma. Es por ese motivo que le dispara, aunque no le hace ni cosquillas. Así que cuando Ben se termina yendo, ella es encontrada por sus otros compañeros policías. Y mientras tanto, en la base del Consejo Invisible, la jefa del sitio se pone como una perra al ver a Ben, diciendo que lo va a capturar en un futuro. Y por su lado, el antes mencionado se reúne con Velo y Vela en la cima de aquel puente, y hablan sobre cómo Summer será de ayuda, ya que todavía no fue corrompida por la ciudad, cosa que se confirma al día siguiente, en donde ella evita tomar el regalo de los criminales del lugar. Posteriormente, la protagonista se entera de un caso de asesinato en donde la víctima acabó con todos los huesos rotos, por lo que bueno, se dispone a resolverlo. En sí, ese mismo día, pero en la escuela de Vela, se puede ver que un chico llamado Roddy se la queda viendo a la pelirroja y la dibuja. Por lo que ya luego de clase, las amigas de Vela se acercan para invitarlo a pasear por el centro comercial. Y en eso mencionan a Roddy y sus obvias intenciones, además de ver que volvió a dibujar a Vela. Por lo que en sí le reconocen que es bueno y lo molestan un poco. Al rato, ya estando en el centro comercial, las chicas se sientan para hablar. Y en eso Vela se topa con Velo, y ambos hablan un par de cuestiones. Y acto seguido, él se va para un local de videojuegos a divertirse con sus amigos. Y mientras las amigas de Vela hablan en aquel sitio, se encuentran con una mujer cercana a los 30, llamada Elaine, quien dice que la pelirroja es igual a su compañera de clase de secundaria, una chica llamada Mari. Pero las amigas de Vela le dicen que seguramente se equivocó de persona, ya que la pelirroja es apenas una adolescente, cosa que la mujer termina por aceptar. Y mientras tanto, en las oficinas de la policía,
Summer investiga el caso de la chica de los huesos rotos y se enteran que se llama Mary, quien desapareció hace 10 años y tenía 17 cuando lo hizo. Sin embargo, Summer nota varias inconsistencias en las declaraciones, por lo que decide investigar más. Y al mismo tiempo, Elaine se reúne con una rubia llamada Dominic, mostrándole una foto de Bella y diciéndole que se parece mucho a Mary. Pero pronto la rubia, quien parece que hizo algo muy malo en contra de la antes mencionada, se altera mucho al pensar que Mary podría regresar y perjudicarla. Y por otro lado, Summer pasea por la ciudad y pregunta por Mary, obteniendo muchos testimonios, y llega a la conclusión que aquella joven no tenía una relación tóxica con sus amigas Elaine y Dominic. Así que por la tarde, Summer habla con su camarada, y ambos deciden investigar tanto a Elaine como a Dominic. Entonces, no mucho después, en el centro comercial de antes, Elaine se encuentra con Bella para hablarle sobre Mary, diciendo que era una chica muy buena y honesta, quien tenía como sueño ser una diseñadora de joyas. Sin embargo, un día Dominic inventó que Mary le había robado un dije de oro, por lo que armó todo para que la chica tuviera que aceptar una prueba de valentía, en donde si la pasaba, volverían a ser amigas. Sin embargo, la terminaron dejando sola, y desde entonces Mary no fue vista nunca más. Y tras contar esta historia, Elaine le muestra un adorno para cabello que le hizo Mary, diciéndole que se lo quiere regalar a Bella, cosa que parece emocionarla, por lo que acepta el regalo, y acto seguido dice que desea saber más sobre Mary. Y por su lado, la protagonista sigue investigando, y se contacta con Dominic para hablar sobre el caso de desaparición de su amiga, comentando que encontraron el cuerpo no hace mucho, cosa que vemos que aterra mucho a la rubia. Mientras tanto, Bella está muy interesada en todo lo que supo de Mary, así que decide ir al lugar en donde la joven murió, y en el camino se topa con Ben, quien le dice que trate de no entrometerse en la vida de la difunta chica, de la cual tomó prestada aquella cara, cosa que Bella parece entender, pero igual decide ir de todas formas, por lo que ya estando en el cementerio, se encuentra con Dominic, quien reconoce la joya que ella tiene en el cabello, pero la pelirroja le explica que se la dio Elaine, y de esta forma ambas se dan cuenta que la peli azulada es la mala, y en ese momento aparece un grandote que lanza bolas gigantes, así que Bella se transforma en un bicho similar a Ben, y cuando lo derrota, ahí sí confirma que Elaine es la mala, ya que fue quien contrató al sujeto de las bolas. Sin embargo, Bella se queda con dudas, por lo que decide encontrarse con la peli azulada en su casa. Así que ya estando ahí, Elaine confirma que fue ella quien robó la joya, además de ser la causante de la idea de la prueba de valor, y también de contratar al sujeto de las bolas para perpetrar aquel crimen. ¿Y cómo hizo todo eso con tan solo 17 años? Bueno, la verdad no tengo ni idea, pero lo hizo. De esta manera, Bella se pone en modo loca asesina, y decide hacer justicia por mano propia, por lo que adopta su verdadera forma. Sin embargo, Ben la detiene, y por su lado, la protagonista llega y ve todo el hecho, además de enterarse que Elaine es la culpable de la muerte de Mary. Entonces, ya cuando regresa a la base de policía, unen todos los cabos, y llegan a la conclusión que todos en su clase sabían la verdad, pero decidieron hacer un pacto y no contaron nada, malicia que el compañero de Summer atribuye a la ciudad de Libra, y de esta forma se resuelve el caso de la chica con los huesos rotos llamada Mary. Y al mismo tiempo, en la cima de aquel puente, Bello, Bella y Ben hablan de por qué ella eligió la apariencia de Mary para vivir como una humana, ante lo cual ella dice que estuvo con la joven en sus últimos momentos, y ella quería seguir viviendo, pese a que sus heridas no se lo permitirían. Así que Bella decidió adoptar su apariencia, ya que de esa manera viviría, al menos simbólicamente. Por lo que al otro día en la escuela, se puede ver que Roddy dibuja a Bella de nuevo. Debido a esto, las amigas de la pelirroja lo molestan, pero esta vez Bella comenta que le gustan las personas que no saben mentir con sus emociones, por lo que le pide que para la próxima pueda dibujarla desde el frente, cosa que deja a Roddy tirando humo. Posteriormente se puede ver que un ninja aparece en medio de una fiesta de altos funcionarios y elimina a uno como si nada, y de forma natural, al día siguiente la noticia aparece en todas partes, diciendo que el difunto se llama Smith. Y la protagonista, quien se entera de esto, se dispone a investigar el asunto. Paralelamente, en otro lugar, se puede ver que Bello está jugando los jueguitos en un local de maquinitas. Sin embargo, él y su banda son interrumpidos por un grupo de niños, quienes no saben compartir, y por eso los desafían. Y en sí, el que gane no podrá aparecer nunca más en el lugar. Es entonces que los amigos de Bello se sienten insultados, pero bueno, terminan aceptando el trato. De esta manera, aquellos chiquillos presentan a Daryl, quien ha ganado cientos de torneos a nivel profesional. Por lo que cuando el juego inicia, Bello no se toma en serio el enfrentamiento, cosa que hace que sus compañeros teman que será vencido. Sin embargo, al final, decide usar toda su concentración de bicho, y logra ganar. Por lo que aquel grupito se termina yendo. Pero no obstante, Daryl quiere revancha, así que casi obliga a Bello a ir a su casa para jugar ahí. Por lo que ya estando en el sitio, Bello se da cuenta que Daryl es hijo de un alto funcionario llamado Brison, quien además trabaja a la par con Carver, un sujeto encargado de administrar las fuerzas policiales del sitio. Entonces, mientras los chicos tienen su duelo, Bello se da cuenta de la presencia del ninja de la otra vez, así que decide intervenir, y de esta forma evita que Carver sea envenenado y acuchillado. Y acto seguido, tanto criminal ninja como Bello desaparecen. Y de forma natural, esto sale en las noticias, haciendo que Summer se termine enterando. Y pronto tiene una llamada con Carver, quien quiere reunirse para saber cómo le va a su amiga. Y como te podrás imaginar, el padre de Daryl le prohíbe ver a Bello, cosa que este último escucha, ya que está encima de la casa. Sin embargo, el otro día, el joven aparece de nuevo ante Bello,
quien le pide ayuda para que la ciudad esté libre de cosas malas, mencionando que Carver quiere lograr eso, pero sabe que es imposible que una carrera alcance para eso, por lo que en el futuro desea revelarlo. Y en sí, Velo sería una gran ayuda cuando ese momento llegue. Ante lo cual el amigo de Ben decide darle una mano a Daryl, quien parece no haber sido corrompido por la ciudad de Libra. Sin embargo, al poco tiempo, Summer se entera que Carver fue asesinado, y el último que lo vio con vida fue el alto funcionario Brisson, quien parecía la persona más afectada por el suceso. Pero no obstante, al rato, se revela que el tal Brisson es miembro de una secta que planea controlar la ciudad desde las sombras, y es por este motivo que eliminaron a Carver y a Smith. Aunque no obstante, parece que uno de los amigos de Brisson desea aplicarle la misma a él, por lo que se encuentra con el ninja de antes, y le dice que acabe con la vida de Brisson. Y mientras tanto, Velo en el centro de videojuegos sale del sitio para ver a Daryl, quien lo invita a su casa, pero justo en ese momento siente la presencia de Ninja, pero esta vez no llega a tiempo y el asesino acaba con la vida de Brisson, cosa que obviamente termina enfureciendo a Velo y decide convertirse en su forma de bicho. Entonces, ya cuando derrota al ninja y lo arroja desde una gran altura, aparece Daryl, quien al verlo a Velo cubierto de sangre, lo confunde con el asesino de su padre, y sin poder explicar bien su inocencia, Velo se termina yendo. Al mismo tiempo, el cuerpo del ninja acaba en la orilla de un arroyo, en donde el ayudante del profesor, el mismo que le dio los poderes al bicho de agua que vimos al comienzo, se dispone a hacer algo con él, y esperemos que sea solo revivirlo y no tenga algún fetiche raro. Por otro lado, en la base del Consejo Invisible que está buscando a Ben, se habla de que ya perdieron a 3 integrantes, supongo yo que se refieren al bicho de agua, al tipo de las bolas y al ninja. Pero regresando a Velo, este está en un callejón con Ben y Vela, notando que se encuentra decaído, cosa que atribuyen a sus poderes, y como les impide tener una vida normal, por lo que desean que pronto puedan cumplir la meta de volverse humanos completos. Pero regresando a la protagonista, ella investiga un nuevo caso. En este caso se trata del cuerpo de una mujer con signo de quemaduras por electricidad, además de una extraña nota en la pared. Es entonces que ella recuerda a Ben y sus poderes eléctricos. Por lo que tiempo después vemos que en un antro, se puede ver a un sujeto llamado Shock, que pertenece al Consejo Invisible, quien revela ser el tipo con poderes eléctricos que busca la policía, mencionando que hasta ahora ha acabado con la vida de cientos de mujeres, y esto es para que Ben aparezca. Y también admite que le resulta bastante entretenido. Ya el otro día en la escuela se puede ver a Roddy leyendo artículos que hablan de aquellas muertes, por lo que las amigas de Vela dicen que es espeluznante, y lo terminan molestando como siempre. Sin embargo, a la salida, la pelirroja se acerca y le pregunta al respecto, por lo que el chico se emociona y le cuenta todo, diciendo que posiblemente el responsable sea un asesino en serie con fijación por las mujeres, además de tener poderes eléctricos sobrehumanos. Pero regresando a la protagonista, ella está en la base de la policía y sigue investigando aquel caso, donde también recuerda a Ben, pero dada las características de los crímenes, cree que podría haber otro monstruo con poderes eléctricos. Y pronto podemos ver que Ben se reúne con un comerciante que lleva bastante tiempo en la zona, por lo que sabe muchas cosas, así que le termina por confirmar que existe un sujeto al que le llaman el profesor, quien puede darle poderes sobrenaturales a los humanos, agregando que tenga cuidado, ya que es un sujeto con un par de tornillos sueltos. Seguidamente, en medio de una calle desierta, una chica se encuentra con Shock, quien la seduce y la elimina con sus poderes dándole un beso, y acto seguido recarga energía y se siente extasiado, además de escribir la extraña nota de siempre. Sin embargo, en esta ocasión aparece Ben y se enfrenta a él, aunque bueno, el criminal termina por escapar. Posteriormente a esto, Shock visita el laboratorio del profesor y lo encuentra haciendo las cosas, pero le dice que solo está ahí para recargar un poco de energía. Entonces, tras hacer aquello, Shock le cuestiona si él fue quien creó a Ben, pero el científico loco dice que si fuera capaz de crear algo como eso, sería un genio total, ya que Ben puede transformarse y volver a una forma humana al toque. En sí, es un descubrimiento que revolucionará todo, por lo que concluye que Ben es lo que llaman una monstruosidad. Y mientras tanto en la calle, la protagonista se encuentra con otro cuerpo sin vida a manos del monstruo Shock. Así que Summer decide investigar sola aquel sitio, por lo que pronto se topa con el culpable, quien al decir la misma frase que siempre deja escrita en la escena del crimen, ella lo reconoce. Sin embargo, las cosas no se van a la mierda gracias a Ben, quien llama la atención de Shock, por lo que ambos se encuentran para luchar. De esta manera, Ben se convierte en el bicho de siempre, mientras que Shock recibe la ayuda de un amigo llamado Starch, por lo que pronto la batalla inicia, y la protagonista la presencia, y es ahí que se da cuenta de que tanto Shock como Starch están compitiendo para ver quién derrota al protagonista. Como es de suponer, Summer queda envuelta en el peligro, pero tranca palanca, porque Ben la termina protegiendo. Y bueno, esto les da tiempo a Vela y a Velo para llegar, por lo que ambos malandros terminan siendo derrotados por los monstruos aliados, quienes combinan sus fuerzas para eliminar a los dos criminales. Y ya cuando el combate finaliza, la protagonista se queda sola, y se da cuenta que aquel monstruo llamado Ben la protegió. Minutos después, Velo y Ben se reúnen en la cima de aquel puente, afirmando que deben encargarse del Consejo Invisible, ya que con la ayuda del profesor, están creando humanos con poderes que causan lío por toda la ciudad. Y por otro lado, en la base de aquella organización, la líder llamada Vega anuncia que deben hacer público la existencia de las criaturas como Ben, diciendo que se llaman monstruos humanoides.
Tiempo después, en un callejón de la ciudad, se puede ver a Ben combatiendo con un sujeto con un traje estilo aspiradora. Y como el sujeto se ve superado por el protagonista, decide escapar, dejando a las personas que había capturado. De esta manera, Ben usa sus poderes para reanimarlos y se va antes de que lo vean. Ya al día siguiente, la protagonista visita a Brisson en el cementerio. Y estando en el lugar, se encuentra con Daryl, quien dice que ya sabe quién es el culpable. Pero Summer la menciona que les deje el trabajo a los policías. Sin embargo, el chico afirma que se hará cargo de vengarse, ya que las fuerzas policiales de la ciudad son un chiste, cosa que ella misma puede confirmar. Posteriormente a esto, ya estando en las oficinas de la policía, Summer se encuentra con su jefe, quien dice que a partir de ahora, a Ben y su compañía los identificarán como monstruos humanoides, dejando ver que el sujeto es parte del Consejo Invisible. Seguidamente, Summer sugiere que podrían ser aliados, cosa que bueno, sorprende a todos. Aunque tras lo anterior, el jefe del sitio le informa a Summer que el agente Felt se va a encargar de solucionar toda la cuestión de Ben. Y mientras tanto en la guarida del profesor, el hombre aspiradora cuenta su vida, diciendo que vivió violencia y soledad, por lo que se distrajo limpiando la casa en la que vivía, incluyendo a su madre y a su pareja, por lo que ahora limpiar la ciudad de suciedad y de personas lo hace sentir bien, a tal punto que le hubiera gustado nacer como una aspiradora. Y en el momento que el profesor escucha aquello, le dice que tiene un tratamiento para cumplirle ese deseo, noticia que obviamente emociona mucho al villano aspiradora. Así que esa misma noche, el sujeto aparece con un traje robótico gigante y comienza a chupar a todas las personas de la ciudad. Y naturalmente, la avisan a la policía. Pero Felt dice que ese bicho no es el que busca, por lo que no va a enviar a nadie de su sección. Y por su lado, Summer pasa por el epicentro del problema y queda atrapada en el viento. Sin embargo, Ben aparece para evitar que sea chupada por aquella máquina. Y mientras Ben se enfrentaba al bicho aspiradora, Summer le informa a Felt que encontró al monstruo humanoide, por lo que cuando Ben logra vencer al villano, aparece un grupo especial que logra someterlo. Sin embargo, el villano aspiradora hace su último movimiento con su máquina, provocando que Ben pueda defenderse, además de que Bella y Velo lo ayudan a escapar. Entonces, enojado por la situación, Felt decide ahorrarse todo el quilombo y manda a eliminar al villano aspiradora. Y tras esto, Summer cuestiona la forma de proseguir de Felt, pero este la manda a callar, diciendo que su tarea es encontrar a Ben a como de lugar. Y al mismo tiempo se puede ver al líder del Consejo Invisible, diciendo que quiere ver a Ben, lo que nos hace pensar que ella tal vez sea un monstruo humanoide como nuestro prota, pero bueno, en versión hembra. Posteriormente, en una zona boscosa, se puede ver que un sujeto tiene capturada a una niña llamada Halsey, pidiendo dinero a cambio de su seguridad. Sin embargo, Val, el sujeto con un traje de astronauta y amigo de la niña, derrota con sus poderes sobrenaturales al malandro, y así salvando a la pequeña. Por lo que horas después, en el mismo sitio, Summer y los demás policías llegan a la escena del crimen, encontrándose con el cuerpo del secuestrador, además de un sujeto que dice que vio todo, por lo que pronto descubren que Val, o también llamado Gravity Man, es el culpable. Y por otro lado, ya más tarde en la escuela, Bella es abordada por Roddy, quien la invita a un show en donde se muestra a un ilusionista llamado Gravity Man, y para la sorpresa del chico, la pelirroja accede. Y al mismo tiempo, Summer recibe un informe en donde se dice que Val era un astronauta, quien cuando aterrizó obtuvo poderes al poco tiempo, además de que huyó de su país natal, lo que obviamente genera muchas dudas en la protagonista. Así que se dispone a confirmar todo lo que aquel sujeto le había dicho. Y esa misma noche, ya estando en el espectáculo, Bella y Roddy ven varios segmentos, siendo el de Val y Halsey el más llamativo, ya que él puede cambiar la gravedad de las cosas, por lo que usa eso para hacer un show impresionante. Por lo que ya al final del evento, aparecen Summer y los demás para preguntar sobre Val y aquella pequeña. Pero el presentador dice que no sabe mucho, pero les da ternura la relación de padre e hija que tienen esos dos. Y mientras tanto, cerca de un parque, Bella y Roddy se encuentran con Halsey, a quien le dan unos bombones que la hacen feliz. Sin embargo, el momento es interrumpido por un grandote que muestra su fuerza y hace que Roddy se desmaye, además de decir que quiere que Halsey se vaya con él. Naturalmente, Val aparece justo a tiempo, y tanto el grandote con brazos mecánicos como el astronauta tienen un encontronazo, el cual termina como si nada, lo que le permite a Val llevarse a Halsey a casa para que descanse. Sin embargo, aquel grandote robótico, luego del enfrentamiento, sufre daño cerebral y muere en medio de unos arbustos, y posiblemente Val sea el responsable. Luego, unos cuantos días en la escuela, Roddy le cuenta a Bella que el astronauta, o sea Val, es sospechoso de asesinato. Noticia que se extiende rápidamente por toda la ciudad, sorprendiendo a todos. Así que el presentador del circo le dice a Val lo que ocurre, y le da unos boletos para un barco, diciendo que se vaya del país para que pueda estar tranquilo, cosa que Val termina aceptando. Y al mismo tiempo, cerca del campamento del circo, Ben y sus aliados hablan sobre que aquel astronauta no es un mal sujeto, pero su habilidad es demasiado poderosa, y será un problema en el futuro. Entonces, con esto en mente, Bella pide que va a encargarse. Entonces, cuando Val y Halsey se estaban yendo, Bella los intercepta, y menciona los rumores sobre los asesinatos, pero dice que desea ayudarlos a escapar. Y tras una breve charla, Val termina aceptando, por lo que ya estando en las alcantarillas, Halsey se queda dormida. Y el hombre con traje de astronauta cuenta su pasado. Básicamente, luego de aterrizar en la Tierra, quedó inconsciente por mucho tiempo. Y cuando despertó, tenía el poder de controlar la gravedad.
más y que fue usado como sujeto de pruebas en experimentos inhumanos. Sin embargo, decidió escapar de aquel sitio cuando trajeron a Halsey, para hacer lo mismo que le hicieron a él. Entonces, para salvarla de ese infierno, Val decidió escapar con ella. Y ya seguidamente, cuando Bella los guía hacia el muelle, se despide, disculpándose con Halsey. De esta manera, Val es acorralado por las fuerzas especiales de Felt, por lo que es herido de muerte. Es entonces que Bella entra en escena para proteger a la niña, por lo que obviamente intentan capturarla. Sin embargo, gracias a la ira y activación de los poderes de Halsey, a causa de la muerte de Val, Bella consigue escapar. Pero caso contrario a la pequeña, quien tras usar aquellos poderes queda inconsciente y es capturada por los policías. Por lo que ya cuando las cosas se calman, Summer comenta que posiblemente Val haya estado protegiendo a Halsey para que no la usen como un arma debido a su enorme poder. Y por otro lado, ya más adelante en un callejón, se puede ver que Bella se acerca a unos perritos y les da de comer. Y en medio de esto, aparecen sus amigos de la sala de los juegos. ¿Quiénes quieren saber por qué ella no va? Es entonces que él dice que ha estado ocupado con estos perritos. Y por otro lado, en el centro comercial, Bella habla con sus amigas y pronto notan a un perrito con características bastante peculiares, lo que lleva a la pelirroja a preguntar al respecto, ante lo cual sus compañeras le explican que es un animal genéticamente modificado, algo que se ha hecho muy popular últimamente. Y todo esto la lleva a decir que tal vez dentro de poco aparezca un semi-humano, mitad humano y mitad animal. Pero regresando a Bella, él regresa al callejón y se encuentra nuevamente con sus amigos, quienes están cuidando a los animales, además de preguntar el nombre de los bichitos, pero él dice que no les puso ninguno todavía, así que los chicos deciden pensar en uno más adelante. Por lo que ya por la noche, los pequeños se van para sus casas, pero el gordito del grupo, quien se llama Dave, se queda cuidando de los perritos. Sin embargo, uno de ellos se escapa, por lo que el niño lo sigue y se termina topando con un sujeto que tiene cara de todo menos de normal. Pero bueno, unas horas después, Summer encuentra el cuerpo de un sujeto que parece haber sido eliminado por un oso, ya que tiene marcas de colmillos y garras por todo el cuerpo, cosa que le parece extraño a la protagonista. Y mientras tanto, Maya, la amiga de Bella, regresa a casa con las compras y se topa con un monstruo humano perro del tamaño de un oso. Sí, seguramente el bicho que eliminó al hombre que la policía había encontrado hace poco. Pero antes de que las cosas se compliquen, aparece Bella, quien salva a su amiga y se enfrenta al bicho, quien al final termina por huir. De esta forma, el bichito llega con su amo, quien le da unos azotes por no traer ningún humano para experimentar, mencionando que fue un desperdicio crear una quimera humano-perro. Y en medio de esto aparece Bella, quien escucha lo anterior y pregunta al respecto, enterándose que su amigo Dave y el perrito que cuidaban fueron unidos para crear una quimera que está bajo las órdenes de aquel loquito. Entonces ya, cuando la batalla entre las bestias inicia, el responsable criminal escapa en su camioneta. Y para empeorar las cosas, aparece Daryl, quien ha estado siguiendo a Bella para encontrarlo y vengarse, porque cree que él fue quien mató a su padre. Pero no obstante, su presencia complica todo, por lo que Bella opta por eliminar a la quimera para salvar a Daryl, quien en un principio parece querer reconciliarse, pero luego saca un arma y dispara con todo. Y ante esto, Bella queda decepcionado, pero termina escapando tirándose a un río cercano. Y mientras tanto, en otra parte de la ciudad, el creador de la quimera hace sonar un silbato para llamar al humano perro, pero al ver que no regresa, vuelve adentro para pensar en qué otro bicho puede crear para venderlo. Sin embargo, pronto aparece Bella, quien se convierte en un monstruo humanoide y se dispone a eliminar al sujeto. Pero antes de que haga aquello, aparece Ben, quien le dice que si mata a un humano, no podrá convertirse en uno, agregando que no debe ser él quien se encargue de eso. Y en medio de lo anterior, se puede ver que los bichitos que el hombre creó se liberaron para devorarlo, terminando así con la vida del retorcido científico. Seguidamente, Bella revisa el sitio, y por suerte se da cuenta que su amigo gordito Dave sigue vivo en una jaula con otros niños que estaban secuestrados por aquel sujeto. Entonces, tiempo después, la noticia se esparce por todos lados, lo que hace que el profesor diga que aquellas creaciones son de mala calidad. Sin embargo, lo más importante es que Bella regresa al callejón para ayudar al perrito que queda con sus amigos, entre ellos Dave y Maya, quienes parecen estar bien tras lo ocurrido. Tiempo después, en la escuela, se puede ver que un chico nuevo llamado Albert es transferido y se roba la atención de todos debido a sus habilidades atléticas y buena apariencia. Por lo que cuando llega la hora de clases, se puede ver que una de las amigas de Bella le cuenta que aquel sujeto es hijo de Julia Bush, una cantante muy famosa. Por lo que luego de lo anterior, durante el receso, Bella se pone a cantar y pronto aparece Albert, quien comenta sobre su linda voz, además de hablar sobre los pájaros y demás cosas. Y al final, el muchacho la invita a una fiesta, cosa que bueno, Bella termina por aceptar. Posteriormente a esto, se puede ver que una mujer sale de un bar y es atacada por un monstruo que usa poderes del sonido. De esta forma, pasamos a ver a Julia Bush, quien no es otra más que la madre de Albert, la famosa cantante. Y por su lado, Summer investiga más casos relacionados con el sonido, dándose cuenta que la mayoría de víctimas eran mujeres jóvenes que cantaban, además de que todas estaban sin sus cuerdas vocales, por lo que sin duda fueron víctimas de la misma persona. Y hablando de eso, se puede ver que la culpable se reúne con el profesor en su guarida del mal y le pide que le ponga las cuerdas vocales que le trajo, pero el sujeto le comenta que no puede hacerlo con ese material, así que la mujer se va molesta.
Posteriormente a esto, en la casa de Albert se lleva a cabo la fiesta, en donde el chico presenta a Bella a su madre para mostrarle su talento para cantar, a lo que la señora queda cautivada, tanto por la belleza de la joven como por su voz, dejando más que en claro que es el bicho que mata gente con su sonido. Y al mismo tiempo en la base de policía, Summer y sus aliados revisan una grabación en donde se ve a la culpable de todo, por lo que se sorprende y van a verla. Tiempo después, Julie invita a Bella a un auditorio para cantar juntas, además de pedirle a su hijo que se quede afuera, ya que tendrán un momento de chicas. Sin embargo, cuando las dos se quedan solas, la mujer revela ser un monstruo y crear sus cuerdas vocales, por lo que comienza una pelea, la cual es muy difícil para Bella, quien no quiere matar a la madre de Albert. Sin embargo, la propia señora provoca el derrumbe de unas vigas, las cuales terminan cayendo sobre ella y derrotándola en el proceso. Es entonces que Albert ve la apariencia real de Bella y se termina asustando, caso contrario a Roddy, quien tiene mal gusto y queda encantado por la forma de aquella criatura, a tal punto que le toma una foto y la ve todo el tiempo, incluso estando en la escuela, cosa que la pelirroja no se lo toma mal. Y por su parte, Albert parece que se transfirió tras la muerte de su madre. Posteriormente a esto, el protagonista se reúne con un sujeto llamado Gavin en un bar. Estando en el lugar, le revela su identidad de monstruo humanoide. Y de esta manera, ambos hablan de la forma en que Gavin quiere ayudar a Ben y a sus amigos. Y al mismo tiempo en su casa, Daryl sigue tratando de investigar más sobre la pérdida de su padre. Y de pronto aparece el ninja la otra vez, quien le muestra información sobre Velo, afirmando que lo va a ayudar a eliminarlo. Por lo que luego vemos un hecho del pasado, el momento en que Gavin llegó a la ciudad, cosa que fue una noticia muy comentada, ya que es un farmacéutico muy famoso, quien abrió un centro médico para investigar muchas cosas, entre ellas a los monstruos humanoides, así que la gente estaba curiosa por esto, por lo que varias televisoras lo entrevistaron al respecto, y Gavin explicó que siente que los monstruos humanoides no son malos, y deben estar sufriendo alguna clase de enfermedad, es por este motivo que desea ayudarlos. Y en sí, luego de decir aquello, Gavin pasea por la ciudad en donde visita el centro de videojuegos y habla con el dueño, mencionando que solía visitar el sitio cuando era niño. Pero bueno, el dueño no lo reconoce. Seguidamente Gavin se acerca a los amigos de Velos para animarlos, mencionando parte de su pasado, cosa que le causa algo de simpatía a todos los pequeños. Sin embargo, en ese mismo lugar, un par de días después, aparece el ninja y acaba con la vida del dueño, cosa que aterra a todos los amigos de Velo, quienes se dan cuenta que son el próximo objetivo. Pero por suerte en ese preciso momento aparece Velo, quien recibe el daño por ellos, y acto seguido les pide que se vaya mientras él va a distraer a ninja, por lo que ya cuando el ninja se escapa, Velo se acerca a sus amigos y les dice que regresen a sus casas, que luego les va a mostrar sus habilidades sobrehumanas, cosa que bueno, deja a los chicos con la boca abierta. Y por su lado, Ben se vuelve a reunir con Gavin en aquel bar, y estando ahí le dice que desea ayudarlo, además de contarle sobre la organización que domina la ciudad desde las sombras, quienes no son otros más que el Consejo Invisible, cosa que Ben no había escuchado hasta ahora, pero supone que son las personas que han estado tras tantos humanos con poderes. Seguidamente hablan sobre la vida humana, y como Ben ha visto pasar muchas cosas, mencionando que en contraparte él tiene una duración longeva, por lo que quiere ser como un humano para tener un tiempo finito, y por ende elegir un propósito en que consumir ese tiempo. A lo que por su lado, Gavin vuelve a decir que espera ayudar a Ben y su compañía, además de sentirse aliviado de que el protagonista y el resto de monstruos humanoides cuiden toda la ciudad. Y naturalmente se sorprende cuando Ben le cuenta que ayudan a las personas para convertirse en humanos algún día. Así que tras decir un par de cositas más, el protagonista le cuestiona a Gavin si no le teme. Pero el hombre comenta que no, mencionando que ya le dijo que desea ser su amigo. Y al mismo tiempo, en un callejón de la ciudad, Ben se enfrenta contra el ninja y se ve que tiene algunos problemas. Pero regresando al protagonista, quien ya salió del bar y camina junto a Gavin, se sorprende cuando el hombre le pide ver su verdadera forma, cosa que Ben termina por aceptar, y Gavin al verlo siente fascinación. Sin embargo, el momento es interrumpido por la llegada del ninja y de Velo, quienes siguen peleando, por lo que el grupo principal se une para luchar contra aquel enemigo, aunque durante el combate Gavin resulta herido al intentar proteger a Velo, y como te podrás imaginar, esto enfurece a los monstruos humanoides, quienes hacen un combo con sus poderes y derrotan al ninja así como si nada, por lo que ya cuando el combate acaba, Fel y sus fuerzas especiales aparecen para capturar a Ben y compañía, pero este logra escapar, así que Fel encuentra el cuerpo sin vida de Gavin, informando sobre su grave estado, cosa que es cubierta por todos los medios en cero coma. Pero quien es más rápido es Felt, quien sin dudar envía a sus soldados a buscar a Ben, Velo y Bella, los cuales cada uno estaba por su lado a causa del alboroto. Sin embargo, por su lado, Summer decide ayudar a esconderse al protagonista. Y al mismo tiempo en su casa, Daryl se da cuenta que el ninja perdió la vida, pero está satisfecho, ya que terminó de investigar sus cuestiones y sabe dónde queda la base del Consejo Invisible. Así que se dirige hasta ahí como si nada, cosa que es posible ya que la jefa del sitio, la misma que está buscando a Ben, lo estaba esperando. Naturalmente, el protagonista y el resto de monstruos humanoides son culpados por todo lo ocurrido.
desde las muertes hasta los crímenes, así que se ordena su captura inmediata. Y mientras tanto en la oficina del cuartel, Felt menciona que Summer está con Ben, pero dice que pronto se encargará de eso. Y por su lado, en la habitación de un hotel, los dos protagonistas hablan sobre la ciudad de Libra y sus alrededores, y cómo sería fácil para cualquiera corromperse. Incluso Summer dice que casi cae, pero fue salvada por Gavin, quien le mostró que se podía poner resistencia al crimen y la crueldad de esta ciudad, por lo que ella decidió ser como él. Es entonces que admite que Gavin perdió la vida por Ben porque lo veía como un amigo, y no como un monstruo humanoide, ante lo cual el protagonista afirma que nunca conoció a un ser humano como él. Así que tras hablar un poco más, tanto ella como él se presentan formalmente. Sin embargo, el dueño del motel ve las noticias que se dice que Summer fue secuestrada por Ben, además de mostrar su foto. Así que sin dudar, el viejo llama a la policía, quienes lanzan proyectiles de humo y aparecen en el sitio para hacer lío. E incluso quieren eliminar a todos los testigos para que lo que ocurra se mantenga en confidencialidad, por lo que el dueño del motel es asesinado. Entonces cuando Felt iba a hacer lo mismo con una familia, Ben interviene y lo evita con la ayuda de Summer, quien luego sube a la familia en un coche y huye de aquel lugar, mientras el protagonista los protege de las balas de los soldados. Y mientras tanto, en la base del Consejo Invisible, Daryl habla con Vega, diciéndole que él quiere ser la persona que gobierne Libra, afirmando que ya tiene toda la información del Consejo Invisible, por lo que si no cumplen con su orden, o si le pasa algo, va a liberar los documentos al público. Y lejos de sentir miedo, Vega, la líder de la organización, revela ser un monstruo humanoide creado por un alquimista que fue eliminado en la Inquisición. Sin embargo, ella se las arregló para escapar de sus perseguidores, y una familia italiana de procedencia noble la protegió, y de ellos aprendió distintas cosas. Le enseñaron cómo gobernar y mantener el orden, así que con ese conocimiento creó la ciudad de Libra, o sea la ciudad en la que están ahora mismo. Y como es de suponer, Daryl se sorprende mucho, mientras que la niña Arasi aparece y abraza a Vega, diciendo que ella no puede perder la vida. Seguidamente de esto, la líder llama a un ayudante y le pide que cuide de Daryl, además de que le responda cualquier duda que tenga, afirmando que el chico puede saber todo lo que quiera. Y mientras tanto, Felt sigue en la base de policías, y pronto sus compañeros se dan cuenta que Summer sube un video, en donde revela que hay una organización que controla todo lo que ocurre en la ciudad desde las sombras, afirmando que son los responsables verdaderos de la muerte de Gavin, Brison y Carver. Y tras contar todo esto, los anima a que vayan en busca del Consejo Invisible. Sin embargo, el jefe de Summer, quien está involucrado con aquella organización, decide hacer algo, por lo que se reúne con el profesor en su laboratorio, y le da la libertad absoluta para que haga lo que desee. Así que el profesor se emociona, y se dispone a experimentar con el jefe de Summer. Y al mismo tiempo, Summer y Ben se encuentran en un sitio alejado de las grandes multitudes, pero pronto reciben un mensaje de Felt, quien le dice a la protagonista que capturó a su familia, agregando que no los volverá a ver a no ser que entregue a Ben, cosa con la cual este último está de acuerdo. Así que Summer se siente furiosa y frustrada, ya que van a terminar capturando al protagonista. Entonces ya cuando se encuentran en el punto acordado, que no es más que otro que dentro de un gran coliseo, se topan con Felt, quien muestra al jefe de Summer convertido en un guerrero con una sierra en el brazo. Igual tranca palanga, porque Ben lo derrota muy fácilmente. Pero en ese momento aparece Vega, quien derrota al protagonista así como si nada. E incluso hace lo mismo con Bella y Velo, los cuales tampoco pueden hacer mucho para defenderse de la villana. Y acto seguido, ella termina diciéndole a Ben que lo estaba buscando por mucho tiempo, agregando que siempre ha notado su presencia. Por lo que luego de esto le dice que su idea de ser un humano es imposible, afirmándole que tampoco necesita hacerlo, ya que la humanidad a sus ojos es una mierda de malas emociones. Y acto seguido, la líder de la ciudad provoca que Ben se convierta en un monstruo feo y gigante, y le pide a Jarasi que lo derrote con sus poderes, cosa que la niña termina por hacer. Y de esta forma, dentro del coliseo, el protagonista es derrotado y capturado en una cápsula que anula todos sus poderes. Y vemos que todo esto deja a Summer destrozada. Y no es la única, ya que tanto Bella como Velo, quienes lograron escapar de aquel sitio, observan cómo llevan a su amigo a vaya a saber dónde, y de forma natural están recalientes. Sin embargo, esto no evita que días después, Ben se ha llevado a un edificio del gobierno para ser juzgado ante los ojos del público de todas las personas de la ciudad. Es entonces que lo culpan por la muerte de Gavin, Carver y Brison, mostrando videos de que verdad es un monstruo humanoide, además de usar la electricidad con un voltaje que eliminaría a cualquier persona, cosa que sorprende y aterra a todos. Y mientras el juicio se lleva a cabo, Summer visita un local en donde se encuentra con los amigos de Velo, quienes ya saben que es un monstruo humanoide, pero igualmente quieren ser sus amigos, ya que él es una buena persona. Pero regresando al juicio, Daryl sube a hablar, diciendo que el culpable de la muerte de su padre es Velo, además de revelar un informe que heredó, en donde se dejan claro que Gavin puede ser la única persona que crea los monstruos humanoides para tener un ejército. Y es que de esta manera, el juicio contra Ben se complica más y más, a tal punto que el profesor también aparece y dice ser un experto en monstruos, por lo que incita al pánico, diciendo que en unos años Ben y sus amigos se van a multiplicar, y
acabarán con todos los humanos. Y con su opinión de experto, es que deberían de erradicarlos a todos. Y por otro lado, Bella se encuentra con sus amigas en el campus de la escuela. Y comentan que vieron en las noticias su foto de humana y su forma de monstruo. Sin embargo, dicen que debe ser mentira. Pero la pelirroja se da cuenta que sus amigas la traicionaron y llamaron a la policía, así que termina huyendo del lugar. Pero regresando al juicio, Summer aparece en el edificio, y a pesar de que en un comienzo no la dejaron ingresar, su amigo de barba aparece y usa un método poco convencional para que el único guardia le permita el paso. Así que ya estando dentro del juicio, irrumpe el profesor y pide subir al estrado, ante lo cual el juez se lo permite. Es entonces que Summer cuenta que Bem le salvó la vida varias veces y que los monstruos humanoides no son malos, agregando que ellos estuvieron ayudando a la gente de la ciudad peleando contra los monstruos que iban apareciendo y asesinando a la gente. Y pese a decir muchas verdades, como la división de la ciudad y lo corrompida que está la zona, los jueces terminan decidiendo que Bem debe ser condenado a muerte. Y naturalmente Summer se encuentra muy afectada y se disculpa con el protagonista por no poder haber hecho nada. Pero bueno, él por su lado le agradece por haberlo defendido. Y al mismo tiempo, en otra parte de la ciudad, cerca del mar, Bella arroja su certificado de estudiante. Y en medio de esto se encuentra con Roddy, quien se sorprende cuando ella le muestra su verdadera apariencia. Y pese a que el chico dice que es genial, la joven se disculpa y se termina yendo. Por lo que esa misma noche, Bella escucha sonido de gritos y mucha destrucción. Así que corre a ver de dónde proviene, y se percata que viene de la tienda en donde sus amigos se suelen reunir. Por lo que cuando entra, encuentra todo hecho un desastre, además de que el dueño está muy herido. Por este motivo, Bella se dispone a pedir ayuda, pero debido a que dejó su mano transformada, todo el mundo se asusta al verlo. Pero regresando con Bem, él sigue atrapado en una celda, mientras Vega le dice que su deseo casi está hecho. Básicamente quiere ver la cara de los humanos cuando se enteren que los monstruos humanoides no pueden morir. Posteriormente a esto, ambos siguen hablando, y ella menciona que no entiende por qué desea ser humano, ante lo cual Bem afirma que desea vivir una rutina, experimentando la sensibilidad de lo que sienten los humanos. Sin embargo, Vega le dice que seguramente se va a aburrir, afirmando que ella ha hecho de todo, y las únicas cosas que no ha hecho son dar a luz y morir, cosa que hace que Bem entienda por qué lo está buscando por toda la ciudad. Y en sí, el día de la ejecución ha llegado, y en plena calle una gran multitud está presente, tanto física como virtualmente. Por su parte, Bella está en la tienda de videojuegos, en donde se da cuenta que Daryl quiere usar al ninja para acabar con él y sus amigos. Sin embargo, Bella revela que el ninja fue quien en verdad acabó con la vida de su padre, cosa que vemos que termina sorprendiendo al chico. Y en medio de lo anterior, el ninja se dispone a atacar a Daryl, pero Bella lo protege y deja fuera de combate a su rival, quien termina escapando. Por lo que ya cuando las cosas se calman, Bella se dispone a no aparecer más, pero sus amigos le dicen que él es él, y por eso lo quieren, ante lo cual el chico parece conmovido, caso contrario a Daryl, quien trata de procesar la información que le dieron de la muerte de su padre. Pero regresando a la ejecución pública, Vega aparece y revela que no se puede matar a un monstruo humanoide. Sin embargo, Felt se pone como loco y ordena a sus soldados que la ataquen, pero vemos que ellos no hacen nada, ya que son copias de Vega, las cuales se autodestruyen cuando ella lo ordena. Así que tras quitarse de encima a Felt con un puñetazo, ella se acerca a Bem para combinar sus poderes y crear una explosión capaz de destruir toda la ciudad. Sin embargo, en consecuencia, van a dejar una descendencia, la cual sería su meta principal. Sin embargo, Bem no desea hacer aquello, y se dispone a pelear contra Vega, aunque no es el único que hace algo, ya que en medio del puente, el amigo barbón de Summer le quita la vida a Felt, cuando este se descontrola, y se disponía a acabar con la vida de la protagonista. Y segundos después, en el mismo lugar, aparece Bella con Haracy, pidiéndole a Summer que la cuide, mencionando que la rescató de la guarida de Bella, y ahora desea que la protagonista la proteja, ya que Bem tiene una buena imagen de ella. Y bueno, como es de suponer, Summer termina cediendo. Por lo que después de hablar cariñosamente con la pequeña, la pelirroja adopta su verdadera forma, cosa que sorprende a todos, a lo que ella dice que lo hizo porque su amigo Roddy le dijo que es genial. Y en sí, luego de esto, Bem, Bella y Bella se reúnen para combatir en el puente que divide a la ciudad en dos, y el objetivo es claro, sí, vencer a la villana. Por lo que tras una complicada batalla en donde hay muchos pim pum pan, incluida la destrucción del puente, Vega termina siendo derrotada y se hunde en el lago, posiblemente para invernar por unos cientos de años. Es entonces que la gente ve la pelea desde lejos y se da cuenta que los monstruos humanoides los están protegiendo, lo que termina generando un cambio de pensamiento en ellos. Por lo que ya cuando todo acaba, el Consejo Invisible nombra a Daryl como líder en reemplazo de Vega. Mientras que en la escuela y en el centro de videojuegos, los amigos de Bella y Bella se preguntan por su repentina desaparición. Aunque no todo es un bajón, ya que Summer se hizo cargo de cuidar a Haracy y se las ve muy felices. Aunque en una de esas noches, la protagonista siente una presencia familiar, pero cuando se gira, no ve nada. Sin embargo, tiene buena intuición, ya que Bem, Bella y Bella siguen cuidando las calles de Libra. Sí, son como Batman. Y de esta manera termina el resumen de Bem. Ya saben, si les gustó, comenten Bem en la caja de comentarios, así se ganan un lindo corazón. Sin más que decir, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar y nos vemos en la próxima, gente. Chao.